Esta es Vela de Verdad, la edición número 65 de la Rolex Sydney Hobart, y está en marcha. La flota de 100 unidades tomaba la salida en el puerto capital de Sydney. Maniobrar estos gigantes de 100 pies entre una flota de un centenar de barcos para la salida resulta especialmente complicado, como pudo comprobar Alfa Romeo cuando se vio obligado a regresar al encontrarse por delante de la línea de salida un minuto antes de tiempo. Wild Oats 11 aprovechó esta circunstancia para salir primero por mitad de la línea, seguido de cerca por el ICAF Leopard. Flota de 100 unidades participaba así de esta prueba, formada por unidades provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Holanda, Nueva Caledonia, Australia y España. Tras dos millas, el Alfa Romeo de Neville Crichton recalaba con su condición de favorito, poniéndose al frente de la prueba. El Maxi neozelandés montaba la primera marca del recorrido en Sydney Heads con 30 segundos de ventaja sobre el Wild Oats 11 de Bob Audley y 50 por delante del británico ICAF Leopard de Mike Slade. La lucha por la victoria en tiempo real está servida. Saliendo por el extremo del visor, Neville Crichton no tardaría en enmendar el error y pronto conseguía superar a sus rivales, colocándose líder frente a Watson Bay en el extremo este del puerto de Sydney. Tras montar en cabeza las dos primeras balizas del recorrido, Alfa Romeo ponía proa al sur para subirse al Easter Australian Current, la fuerte corriente que fluye favorable al rumbo de la flota hacia la isla de Tasmania. La primera jornada de competición en la edición número 65 de la Rolex Sydney Hobart, los líderes han tenido que negociar la zona de calmas que les esperaba frente a la costa austral de Nueva Gales del Sur. Mientras, los Maxi y las unidades 50 y 60 pies realizaban su marcha por la costa, tratando de rodar Green Cape y Cabo Garland en su entrada al Estrecho de Bass. El Reiche Puch 100 Alfa Romeo de Neville Crichton, que lidera la prueba desde Sydney Heads, fue el primero en encontrarse con viento para superar el Green Cape y navegar rumbo al oeste, en la línea imaginaria que une Sydney y la isla de Tasmania. Superadas las 30 horas de regata, el Maxi neozelandés se encontraba ya en pleno Estrecho de Bass, 58 millas al sur de Cabo Island y con más de 330 millas por delante para alcanzar Hobart. Los tres Maxi al frente de la prueba navegan a buen ritmo en solo 10 a 12 nudos de viento. Alfa Romeo avanza 16,7 nudos de velocidad, 16 millas por la prueba de ICAF Leopard de Mike Slade y 18 por delante de Wild Oats 11 de Bob Audley, que a su vez desarrolla 16,7 nudos. Si se cumplen las predicciones, debería producirse un cambio en la situación de viento en agua de Tasmania en las próximas horas, con la llegada de una moderada brisa del suroeste que podría seguir provocando pozos frente a la costa de Tasmania. La situación ha provocado un vuelco en la clasificación en compensado IRC, que se encuentra liderada por el Sydney 47 Jute de Noel Cornish, tripulado por un grupo de amigos del Cruising Yacht Club de Australia. Alfa Romeo de Neville Crichton ha cumplido los pronósticos al cruzar la línea de llegada de Hobart en primera posición,
convirtiéndose en ganador en tiempo real de la 65 edición de la Rolex Sydney Hobart. El maxi neozelandés ha invertido un tiempo de 57 horas, 2 minutos y 10 segundos para completar las 628 millas del recorrido, muy lejos del actual récord de la prueba establecido por el Wild Oats 11 en la edición 2006, con una marca de 42 horas, 40 minutos y 10 segundos. Impecable en condiciones complicadas que han oscilado entre los 25 nudos y el mar picado de la primera noche y la calma del paso por el tenido estrecho de Bass, Neville Crichton lograba lo que es su segunda victoria en la Rolex Sydney Hobart, tras la obtenida en 2002 con su primer Alfa Romeo, un Reiger Pure de 90 pies. Alfa Romeo lideró la prueba de principio a fin, acabando con las aspiraciones de sus máximos rivales durante toda la regata, el RP100 Wild Oats 11 de Bob Audley y el FAR100 ICAP Leopard de Mike Slade. Neville Crichton comentaba anoche que tenía una calmada en las últimas 11 millas de recorrido, remontando el río Derwent, pero sus sospechas resultaron infundadas. Cruzando la línea de llegada de Battery Point pasada a las 10 de la noche local, el Wild Oats 11 completaba la prueba de 2 horas más tarde, comentando que ICAP Leopard se encontraba a 35,6 millas de la llegada, navegando a 8,6 nudos de velocidad. Elegí la que tanto esperaba. Para que puedas elegir con libertad, en Entel estamos por la portabilidad numérica, para que pronto seas dueño de tu número fijo y móvil. Y cuando eso suceda, puedas elegir la compañía que tú quieras. Entel. Vivir primero es el futuro.